Gracias Dianita, buenas noches, buenas noches a todos. Ay, perdón, disculpen. Hija, estoy en reunión. Bueno, perdón, disculpenme un momento, por favor. Ok, ya listo. Ahora sí, buenas noches a todos. Un placer saludarles, maestra Noemí, Marilú, Álvaro, Erika, Jesús, Miguel, Mayra, Sandra, Paula, Noemí, Jorge, Frida, se me mueven, se me mueven tantito. Ok, pues les damos la más cordial de las bienvenidas a la, a, al trabajo que vamos a desempeñar hoy. Y este, compañeros, ¿qué alcanzaron a leer del dominio 2? Quien guste, nos vamos a ir rápido, si son tan amables, para no quitarles mucho tiempo e, y este, e irnos a lo que nos, al objetivo del día de hoy. Estamos en el dominio 2. Cuéntenos, ¿qué alcanzaron a leer o a comprender, a revisar? Eso es sobre la normativa que debemos de conocer. Eh, como próximos docentes, okay. eh, que es muy importante pues, dentro, de, dentro de nuestro ámbito, saber eh, a qué nos vamos a enfrentar en cuestión de la norma, tanto a nivel, pues sería en este caso federal, eh, estatal, y a llegar al punto de que en lo escolar también existen normas y hay un reglamento interno que debemos respetar. Es correcto. Este, a eso se le, perdón, a eso se le llaman niveles de concreción. Ahorita los vemos. Marilu, por favor. Sí, es, eh, se enfoca en la normatividad académica y en la normatividad administrativa, en ambas que debemos conocer. Correcto. Este, ¿Alguna idea específica eh, sobre la normatividad administrativa y académica? ¿Diferencias, similitudes, como a qué les suena? Adelante. Quien guste, compañeros. Bueno, entonces vamos a preguntarles, a ver, Berenice, usted, supongo que es Berenice Benítez. ¿Cuál sería la diferencia o similitud en, sí, es correcto. Ajá, en este, administrativa y académica? Ok, pues en la académica, eh, a lo que leí, pues se enfoca, por ejemplo, a los derechos de los adolescentes, a todo lo que tiene que ver con, con la enseñanza. Y en lo que se refiere eh, administrativo, pues aquí menciona que se, eh, es lo que aplica en los ambito, ámbitos de la práctica docente. Entonces, pues quiero por ahí eh, suponer que pues es todo lo administrativo que nosotros manejamos. En, en la escuela, por ejemplo, eh, yo ahí me pongo a pensar ahorita, todo lo administrativo que estoy llevando, pues sería el llenado de formatos F1, el, la subida de calificaciones, creo, quiero suponer que eso es a lo que se refiere. Correcto, por ahí vamos exactamente. ¿Alguna aportación más, eh, compañera Frida Paredes? ¿No está Frida? Teresa, por favor. No sé si soy yo, pero apenas voy entrando. Ah, ok. Bien. No se apure. A ver, ¿alguien más para cerrar nuestro aporte? Noemí ya estaba. Eh, profe, yo, Miguel, por favor. Este, Miguel. Creo, yo, creo yo que. Que este por ejemplo lo que es la normatividad académica es este, referencia a todos los derechos de los de los de los jóvenes de los adolescentes en este caso que es media superior y en la normatividad administrativa pues que este es lo que dice la maestra todo la, eh, subir las calificaciones lo que es este también tenemos que hacer nuestra, nuestra planeación este tener en comunicación con los demás maestros para poder este tener este Cómo aprenden los, los jóvenes, Entonces, todo ese tipo de situación pienso yo que también es la, la normatividad académica. Correcto. Nada más que están, están perfecto, está excelente lo que hacen. Es correcto, pero vamos a englobarla en sus categorías correspondientes. Lo que hacen los muchachos, sus derechos y obligaciones con la, con la institución, este, nuestro ámbito pedagógico didáctico y nuestro ámbito laboral. Nosotros empezamos a gestionar eh, situaciones normativas desde el momento mismo en que firmamos contrato con una institución eh, para poder dar clases. Ahí se hace mediante un contrato legal, oficial, y desde ahí empieza la normatividad para nosotros, que es la, la normatividad administrativa desde nuestra eh, relación contractual con la cual enseñas documentos o demuestras tus saberes a través de títulos, cédulas, diplomados, etcétera, etcétera, que están sujetos a la legalización y a la verificación y normatividad existente en ese campo de, de, la, este, de la legislación vigente con respecto a este tipo de, de documentos oficiales. Desde ahí empezamos y se empieza a... a abrir de manera este, como un árbol frondoso todas las obligaciones y derechos que tenemos. Entonces, por ahí van muy bien. Tenemos sí que cumplir muchas normativas, pero también tenemos derechos. Entonces, de eso se trata nuestro ámbito número dos del día de hoy. Voy a permitirme compartir pantalla, compañeros. Compartir sonido. Pantalla. Compartir. Correcto. Alguien que me asesore si ya están viendo mi pantalla, por favor. Sí, profesor. Sí, ah, muchas gracias. Ok, vamos a mover esto de por aquí. Lo vamos a mover aquí. Y vamos con nuestra presentación. Vamos a seguir con la misma presentación. Digamos nada más en, en el este. En el apartado de la portada, ¿no? Esta es la portada que teníamos la sesión pasada y que le llamamos el superdocente que queremos, el perfil profesional para la nueva escuela mexicana. Bien, pues bueno, este, ustedes recordarán que hace ocho días estuvimos hablando del perfil eh, docente que se compone de seis dominios. Vamos a recordarlos. Algo, alguien que nos quiera recordar muy brevemente, ¿eh? el uno, ¿de qué trataba? Con palabras clave, no nos vamos a ir a, a, a meternos en, en Honduras. Palabras clave. ¿De qué trataba el, el dominio número uno? Sí, profe. Ajá. Hablaba sobre construir la identidad eh, en docente. De construir la, nuestra identidad docente de, 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 en media superior. Correcto. No. El número dos, ¿de qué hablaba? El que estamos viendo de normatividad. Exactamente, pero nos dice una palabra bien importante: conocimiento amplio de la normativa, amplio, sí. porque resulta que a veces no sabemos ni a qué tenemos derecho. Yo tengo compañeros que les digo es que es tu derecho, a poco sí. Y digo cómo, pues si ya tienes más de 20 años en servicio y no sabes qué es derecho o obligación tuya, ah, no, pues es que no, en mis tiempos nada más firmabas y se acabó. No, hay que tener conocimiento de esto. Este, el tercer dominio. ¿De qué nos habla el tercero? Es, es la normatividad de la educación media superior. Habla, a ver, aquí lo tenemos. La normatividad de la educación media superior es el número dos, el que vamos a ver ahora. Acá está el tres. Exactamente. Sobre la situación curricular, correcto. El cuatro, ¿de qué ámbito nos hablan? De la implementación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Perfecto, a través de una planeación también. El quinto. Aquí lo tenemos. Es sobre el trabajo colegiado. Trabajo colegiado y colaborativo dentro de este, la institución. Y el último. ¿Trabajo en pares? El quinto podría ser trabajo en pares. ¿Y el último? Sería seguir nuestra trayectoria de formación, actualización y desarrollo profesional. Exactamente. Recuerden que para ser un, un buen docente, de acuerdo a los atributos que nos señalan la nueva escuela mexicana, Necesitamos tener seis cosas, cada uno de nosotros. La primera, tener identidad de docente de media superior, es decir, querer a la docencia en media superior, Ter tener ganas de ser docente de educación media superior. El dos, ya que tienes tantas ganas, pues conoce la normativa, a qué tienes derecho y a qué tienes obligación, hasta dónde puedes llegar en un punto y hasta dónde no debes de llegar. ¿Qué es donde debes de participar y dónde está vedado para ti ese tipo de participación? El tercero, la aplicación de los elementos que integran el currículum. ¿Cuál es el currículo, el plan y programa de estudio, los materiales educativos, los videos educativos, las TICs, todo lo que tú utilizas para hacer llegar ese proceso de enseñanza-aprendizaje a tu estudiante? ¿Cómo vas a hacer llegar eso? A través de una planeación. Y ese es nuestro cuarto dominio. ¿Cómo se planea? ¿Cómo se hace una planeación? ¿Solamente se llenan formatos o debe de tener algún sentido hacerlo? Vamos de menos a más a través de la taxonomía de, de Marzano y vamos a hacer un proyecto transversal colaborativo. Ese sería nuestro dominio 4. O nuestro poder número cuatro, si lo quieren ver así, nuestro poder docente número cinco es tener la capacidad de poder trabajar de manera colegiada con mis distintos compañeros de, este, de manera vertical y de manera horizontal. Y nuestro sexto poder es poder reflexionar acerca de nuestra propia trayectoria. Son seis poderes que mágicos o de, de superhéroe que debe de tener este docente esta docente de media superior y que los debes estar gestionando de manera constante esta semana a través de Anuyes, ustedes ya estuvieron viendo un poquito más al respecto y eso que están viendo allá es lo que hacemos en la vida real acá en eh, eh, ya en media superior entonces son seis este dominios y estos están integrados eh, eh, para una excelencia de educación dentro del marco para la excelencia en la enseñanza y en la gestión escolar en la educación media superior. Entonces recuerden que con este documentito se nos dice que no nada más eres docente, que también eres un gestor. Gestor de saberes, sí, definitivamente para eso nos contratan, pero ahora somos un poquito diferente a los maestros que nos dieron clase en media superior. El de Mate daba sus clases y quien le entendió, le entendió y quien no, pues ni modo. O sea, quien pasó el examen, pasó y quien no, pues era un reprobador. Ahora no. Ahora somos gestores de emociones, gestores de sentimientos, de gestores de honestidad, de confianza, de trabajo colaborativo, de guía, de respeto, de facilitación de, de documentos, de indagación, de trabajo colegiado con los directivos, con toda la comunidad escolar. Entonces... Somos una integralidad. Y a través de ello entramos ya a nuestro dominio número dos. Que alguien que me ayude a leerlo, por favor. Yo le ayudo. Por favor. Comprende la normatividad de la educación media superior que corresponde a la función docente. Re Utiliza un análisis de los fines de la normatividad académica y administrativa de la educación media superior en su práctica docente. Correcto. Adelante. Los criterios e indicadores de este dominio son: 2.1. Reconoce la importancia de la normatividad académica y de los derechos de los adolescentes para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Perfecto. 2.1.1. 211. uno Dis Distingue la normatividad académica vigente y de derechos de los adolescentes que aplica en los diferentes ámbitos de su práctica docente. 212. Okay. Reconoce los beneficios de aplicar la normatividad académica vigente y de derechos de los adolescentes. Perfecto. Excelente. Alguien que le ayude a la compañera, por favor, son tan amables. El 22. Claro. Continúo. Eh, el 22. Reconoce la importancia de la normatividad administrativa para el logro de los propósitos formativos de la educación media superior. Punto 221, donde se distingue la no normatividad administrativa vigente que aplica en los diferentes ámbitos de su práctica docente. Correcto. 222, reconoce los beneficios de aplicar la normatividad administrativa vigente en los diferentes ámbitos de su práctica docente. Correcto, muchísimas gracias a las dos compañeras, a todos los que están participando. Pues bien, si se fijan el 21 y el 22 son muy similares. En uno cambia por académica y en otro administrativa. Y se supone, según lo que acaban de leer nuestras compañeras, que debe de haber beneficios, aquí hablan de eso. Reconoce los beneficios de aplicar la normatividad académica vigente y de derechos de los adolescentes. Estoy en el 212. Y en el 222 reconoce los beneficios de aplicar la normatividad administrativa vigente en los diferentes ámbitos de su práctica docente. Pues oye, muy bonito, compañeros. Y se supone que hay beneficios. Pero miren lo, lo que son las situaciones. Eh, estamos ahorita, estaba el, estuve el día de hoy eh, trabajando ahí al respecto. Y tenemos, rápidamente les comento. Eh, recuerden que yo trabajo en matemáticas, cálculo diferencial. Y de aproximadamente 100, eh, 100 alumnos, que son tres grupos a los que imparto ahorita, el 50% de los estudiantes no ha presentado trabajo alguno y no ha entrado a la plataforma, no ha entrado a Zoom, no ha entrado a Meet. ¿Qué hago ahí? Ustedes díganme. Y tengo que subir calificaciones a más tardar el día de mañana a las 4 de la tarde. ¿Qué hago? Coméntenme, ¿qué voy a hacer? Uh, yo le puedo comentar a una estrategia que implementamos, por ejemplo, en nuestra escuela por para favor. los alumnos que estaban sin entregar trabajos. Este ¿De antes ¿qué nivel de estamos hablando? ¿Sí me escucho. Sí, ¿de qué nivel estamos hablando? Bueno. Bueno, bueno. Como que se espantó, profe. <laughs> y tan entrenados, que digo, tan este, como que me agarró así, como que, ay, qué padre, a ver, Dios nos va a comentar, pero ya no nos comentó nada. Alguien que nos ayude ahí, la misma pregunta que hago. La maestra ahorita, en un momento que llegue, nos comparte. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? O, pónganse en mis pies. Ahora les toca. Mañana tienen que subir calificaciones 12 del día. La cinco, el 50%, 48%, no ha entregado nada. ¿Qué hacemos? General ya regresé, convenios. maestro se me fue ah, la internet. Okay. Ah, ok, adelante. Ah, les comentaba, este, pues como academia hicimos un acuerdo de que antes de que nosotros subiéramos el primer parcial, eh, íbamos a estar monitoreando y entregar un reporte eh, para ver quiénes en realidad no habían entregado trabajos entonces este pues monitoreamos a los alumnos y se les hizo una reunión para avisarles tanto a sus papás como a ellos de las actividades pendientes y poder rescatar a la mayoría de alumnos en su momento antes de que llegara el primer parcial ok de qué nivel estamos hablando educación media superior ok ¿Y cómo les fue? Eh, pues sí hubo respuesta, de hecho algunos alumnos antes de la reunión, pues con la finalidad de que sus papás no fueran a la reunión y no los regañaran, pues estuvieron entregando actividades. Entonces, pues eh, hasta cierto punto fue benéfico. Eh, para otros, pues ya se les dio una indicación de que ya no se iban a subir a plataformas, se tenían que entregar este, de manera física. Eh, regresando de vacaciones para que aprovecharan las vacaciones y pudieran este concluir con sus actividades y no tener pendientes. Muy buena estrategia. ¿Cuánto es el porcentaje que tiene usted de aprovechamiento? Pues yo creo que estoy como en un 60% por no, de los alumnos que yo de aprovechamiento. No, aprovechamiento es... Algo ah, okay 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 en, sí. El número, 8.3, 6.1. En cuestión de calificación, sí. Uh -huh. Este, pues ando como en un uh, 8, más o menos. ¿Qué asignatura es, Noemi? Eh, pues es que imparto varias. Por ejemplo, yo imparto lo que es la capacitación en contabilidad. Son varios módulos ah, okay. con diferente nombre. Son imparto de los módulos lo que es, profesionales ustedes. Así es, eh, mm. imparto lo que es las optativas de derecho y contabilidad, son las ah, materias okay. que yo imparto. Mm. Estamos hablando que la maestra imparte a los eh, de cuarto semestre para arriba, de preferencia sextos, por lo que creo más o menos, ¿no? Sí, así es, es cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto y sexto. Perfecto. Sí, son dos años del, de la capacitación. Perfecto, es un bachillerato tecnológico. Bien. ¿Qué hacemos? Bueno, la maestra ya puso ahí su estrategia y le resultó y tiene el 60% de aprobados. Yo tengo el 50%. ¿Qué hago? ¿Qué hago en el sentido? ¿A dónde me voy? ¿Qué beneficios tengo yo de conocer la normatividad en este momento? No sé si la maestra Noemí comparta con un servidor, pero lo que sucede acá en Media Superior es que les van a pedir de manera velada, compañeros, que vamos a ayudar a los este, estudiantes. ¿Qué opinan ustedes de ese este apartado? Puedo comentar. Por favor, Tere, adelante. Bueno, yo estoy en educación secundaria. Ajá. Nosotros lo que, lo que hicimos, porque el porcentaje secundario, secundaria más en la zona que estoy, es muy bajo. De hecho, nosotros tenemos el 30% de participación. Y en clases, cuando tenemos clases, yo... Pues, al parecer, soy de las maestras que más alumnos tengo. Uh -huh. Y yo creo que tengo un promedio como 10, no, yo creo que unos 14, 17 alumnos, menos de la mitad. Exacto. Este, ajá. Entonces, lo que lo que se, lo que se hizo o lo que, el acuerdo al que se llegó en colectivo. Fue en el primer parcial porque no sabíamos de los niños, nos fuimos no de pandemia no, y, y no supimos nada que había pasado con ninguno de los niños. Ok. Entonces lo que hicimos fue todo el colectivo eh, pusimos eh, sin, eh, la calificación sin información, sin información suficiente. Los niños que habían entrado, porque había niños que habían entrado una clase y de repente desaparecieron. Okay. Este, estos niños los pusimos eh, sin información suficiente. Y los chicos que no sabíamos nada, absolutamente ninguna noticia, le pusimos sin, sin, sin información. Entonces lo que hicimos fue indagar entre los chicos. Y estuvimos haciendo, bueno, en mi caso, yo a través de Claro me hice un formulario. Porque los chicos que ellos, pues, están en la colonia, ellos sí saben lo que está pasando con los otros. Sí, claro, entre pares sí saben. Entre pares. Entonces, se este, este, este hicieron como formularios para preguntar: Oye, ¿tú conoces si alguno de tus compañeros está en, tiene alguna situación con COVID o, eh, o alguna cuestión con, y no se ha podido contactar o no puede estar en la. Una situación claro? familiar, o, quizás también. Sí, o situaciones familiares. Entonces, los mismos niños. Nos fueron, eh, nos fueron informando quienes eh, tenían problemas. Entonces, a través de ellos, y se han ido pasando los teléfonos de ahorita ya, como que, como que hemos tenido eh, el poder contactarnos con algún niño. Bueno, los, el, el grupo hicimos colectivos de, por WhatsApp. Entonces, cuando nos enteramos de algún niño, que por ejemplo, de repente, esta semana me contactaron tres niños. Y, este, y ya en cuanto tuve contacto con ellos, que eran niños que estaban desaparecidos, este, pues ya mandé el teléfono. Al, a, así es, los hemos estado recuperando, pero solamente okay. así a través de los mismos alumnos. Perfecto. Aquí toma, toca varios temas la profesora. Primero estamos en educación básica y con ella, y les comento, porque yo también trabajo allá. Ahí este, al momento de evaluarlos este, nos aparecía una información donde decía este, sin información suficiente, es decir, que casi no entró y otro apartado que le deberías de colocar sin información, o sea, de plano no sé qué le pasó. Pero en media superior no tenemos esto. La maestra hizo una gestión, como les repito, ya no nada más somos docentes, hizo una gestión elaboró su este cuestionario en Google Form, a través de las preguntas decidieron de manera colaborativa, ese es uno de los dominios de nosotros también, ellos también tienen ese dominio y este indagaron qué sucedió para rescatar a los alumnos. Pero nunca mencionó la normatividad. Vamos al caso de media superior, podemos hacer lo mismo, sí. Pero vámonos a la normatividad. No hay que perder de vista nuestro dominio del día de hoy, el dominio 2, administrativo y académico. Recuerdan que el primero, el 2-1, era el académico y el 2-2 era el administrativo. Yo, su servidor Carlos Morales, tengo un problema en el, la normativa académica. 50% de los estudiantes están reprobados. De acuerdo a la normatividad, ¿qué tendría que hacer yo? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Porque en el otro apartado donde no soy docente y que tengo responsabilidades administrativas que cumplir, como la de mañana, que tengo que gestionar, subir las calificaciones al sistema, ahí no estoy dando clases, por eso se llama administrativa. Y cuando es clases, pues es este, la situación de este docente. Entonces, cuando no estoy dando clases, me están diciendo mis superiores, bueno, llamémosle nuestros directivos, porque eso de superior, pues tampoco. Este, maestro, tenemos que ayudarlos. Entonces, tenemos dos situaciones ahí con el docente Carlos: la parte docente y la parte administrativa. La administrativa está duro y dale, que hay que ayudar a la situación docente. A lo que voy, compañeros: ¿en qué apartado de la normatividad me puedo apoyar o sustentar para resolver este problema? Opiniones breves, rápidas y sencillas, objetivas. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué normatividad debo de hacer? Porque el apartado de la gestión ya no la comentaron, sí, tenemos que rescatar, pero ya ahorita ya no es el momento, ya es este, subir calificaciones. O lo subo tal cual está, o decido ayudarlo, ayudar a los alumnos y aprobar ya no el 50, sino hasta el 85 más o menos que es el índice que están manejando acá en media superior, de acuerdo al, al plan de mejora continua escolar. Entonces, ¿en dónde me debo de sustentar? Oriéntenme ustedes, son ustedes los expertos en normatividad. Yo vengo a preguntarles a ustedes, ¿dónde eh, eh, o en qué apartado, en qué artículo, en qué acuerdo me apoyo para poder este, solucionar el problema? Opiniones. Alguna, yo sé que no somos eruditos en en, este, en legislación, pero qué se les ocurre, qué podemos hacer, investigar qué. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. Ah, sí lo escuchamos, pero no. Estamos pensando. A ver, sí. Yo lo creo que tenemos crean. que investigar la normatividad, ¿no? Por ejemplo, ah, este, saber qué, qué seguir. Claro. Ajá. Ajá. ¿Cuál? Saber es. ¿Mm? Recuerden que colocar? yo soy el docente que les vino a pedir asesoría. Díganme, vete a buscar este, 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 aunque no sea cierto. ¿Ustedes qué harían? Díganme, este es, así es como aprendemos a este dominio. ¿Cómo? ¿Cuál? En la ley general de educación. Ley debe General haber algún de Educación. Apartado que indique este debe haber algún apartado apartado sobre o algún apartado sobre evaluación. Exactamente. Ya empezamos ahí. Primero el sí, problema sí. hay que identificarlo. ¿De quién estamos hablando? Problema de tipo social, problema de tipo de salud, problema del tipo de derechos humanos. No, 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 no. Es problema de evaluación. Entonces. Ley General de Educación, apartado de evaluación. Perfecto, maestra. ¿Alguien más? Así, nos vamos a ir ahí para ver la importancia de la normatividad. ¿Alguien más? Quien guste, con las ideas que quiera, aquí vamos a construir entre todos. ¿En los acuerdos? ¿Como cuál acuerdo? Sí hay algunos acuerdos, como cuál. Puede ser el, el, el acuerdo 447, 447 y este donde dice que, donde dice que evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje en un enfoque formativo. Exactamente, o sea, Miguel. Ajá. Ya tenemos dos. Ley general de educación, acuerdo 447. ¿De dónde viene ese acuerdo 447, compañeros? ¿Dónde salió? ¿Cuándo existió? O sea, más o menos. ¿De la RIEMS? Exactamente, de la Reforma Integral de Educación Media Superior. Apréndanse ese nombrecito porque ese o los hunde o los saca. RIEMS, Reforma Integral de Educación Media Superior. Ese es el 442, o sea, a través del acuerdo 442 se establece la RIEMS, pero tiene sus hijitos, llamémosle así, de alguna manera que es el 444, que habla de las competencias y los campos de, en que se divide la, el estudio de la formación media superior. Está el 447, que habla de nosotros, de los docentes, y hace ocho días se los toqué. Está el 448, que habla de la dirección, de los perfiles de ellos. Entonces, ese ahorita no nos interesa, pero sí nos interesa el 442, el 447. Perfecto, porque ahí habla de la evaluación con enfoque formativo. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede ayudar? Ya llevamos dos y muy buenos. Bueno, les comento, hay, una, hay un acuerdo que también sacó el gobierno. Y que regularmente en situaciones este, extraordinarias como la que estamos cursando, se emiten. Y estos acuerdos son limitados, tienen su temporalidad según este, suceda este periodo extraordinario como es el de la contingencia. Hay un acuerdo que emitió eh, todavía Esteban, Esteban Moctezuma como secretario de gobierno, donde se habla la evaluación en situación de contingencia, por favor, ahí te ahorita, ahí está en su computadora. Acuerdo para la evaluación en situaciones de contingencia por COVID, búsquenlo así en Google. Y ese ya no viene con un numerito, ya viene con una fecha, ya no viene como el 445, 440, no, ya viene una fecha y creo, si no mal me equivoco, es de junio del 2020, algo así como 06-20. Creo que es 2 de, junio del, 2 de junio del 2020 o 2 de mayo, algo así. Y en ese acuerdo nos están hablando de cómo debemos de evaluar a los estudiantes mientras dura la contingencia. Repito, este tipo de documentos o, que salen a través de gacetas oficiales tienen una limitante. Es decir, no son permanentes, solamente duran mientras dura la contingencia y luego se regresa al modelo acostumbrado. Ya llevamos tres. Sí, Teresa. En el diario oficial de la Federación, ¿no? Sí, diario todos se emiten a través Federación. del diario oficial oh, sí. de la Federación, correcto. A través del diario ah, oficial de la Federación, el gobierno nos hace saber de las disposiciones oficiales a todos. Y el estar enterado o no, no te exime de la responsabilidad. Repito, el que tú estés enterado o no estés enterado, eso no te exime de la responsabilidad. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con todo esto, por eso hay que conocer la normatividad a profundidad. ¿Conocemos el 447? Sí, lo conocemos y nos dice ABCD. También conocemos algo de la ley de educación y nos dice que se evalúa de esta manera ABC. Pero durante el acuerdo que les estoy citando, ¿alguien ya tiene el número? Ahí lo checo ya en Google. Acuerdo 261220? 2612. Rápidamente, ahí le han encabezado, profesora Marilu. Sí, dice, bueno, dice, se está por lo que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje durante el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 para el ciclo escolar 2020-2021. Exactamente. Incluso dice, creo, no no, 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 sé, no recuerdo bien, pero ahí dice para educación básica y media superior. Y si no lo dice, es de manera genérica para todo el tipo de evaluación, digo, todo tipo de educación. Dice para la educación preescolar, pre primaria y secundaria. Ah, entonces este eh, es limitativo para educación básica. Y nosotros también tenemos uno. Sí, ya lo seguimos leyendo y bajamos por ahí, va a haber quizás un apartado para media superior. Entonces, es el, ¿cuál número dijimos que era, maestra? ¿2 de junio o qué dijimos. ¿20 de junio o algo así. 1206, 20. 1206 20. 20, es decir, el 12 de junio del 2020 se emitió. Entonces, repito, el no conocerlo, digo, no, pues es que yo no sabía. Bueno, eso no te exime de que no tengas que cumplir la normatividad. Por eso nos hablan también en el dominio 6 de que tu formación debe de ser perenne. Siempre debes de estar al tanto de lo que se emiten las disposiciones oficiales. Si nosotros leyésemos ese documento, nos habla de lo que nos decía la maestra hace un momento de que eh, etiquetemos de alguna manera a, a los estudiantes con información suficiente, no hay información, información para evaluar, algo así, y en pocas palabras te están pidiendo ahí que apoyes a los estudiantes. Si lo leen con calma, eso es lo que van a encontrar, compañeros. Entonces, la situación es hasta dónde. Ya sabemos que los tenemos que apoyar. Porque, bien decía la maestra, no sabemos si sus papás tienen dinero para mandarlos a la escuela, aunque suena algo irreal, pero sí lo es. Este, si el papá o la mamá se, está, está grave, el abuelito o alguien de la familia, si ha fallecido alguien, si tuvieron que cambiarse de residencia, si hay algún tipo de hostigamiento, si hay algún tipo de este, situación que amenace su seguridad etcétera, 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 etcétera. Y todo eso lo contemplan la normatividad, compañeros. Entonces, este es un ejemplo muy breve que les quería compartir sobre lo que tenemos que saber, porque aprendérselo en, este, aprendérnoslo todos en un escrito, pues está padre. Y así hasta que hacemos una trivia y jugamos y todo, y está padre. Pero en la realidad, aplicarlo, esa es otra situación. Esta, eh, este documento ya se los compartieron, nada más que le hice unas modificaciones y este, se lo voy a mandar ahorita nuevamente a la señorita o al grupo para que este, lo puedan descargar. La normatividad es tan amplia en nuestro sector que no es limitativa solamente a los documentos que ustedes este, nos hicieron favor de eh, mencionar si no hay todavía bastantes otros documentos que atender. Por decir este. De la habla de la normatividad en la sub sub Subsecretaría de Educación Media Superior. Miren, aquí está uno que es el Manual de Organización de la Oficina de Subsecretaría de Educación Media Superior. Vas a decir, bueno, yo ni trabajo ahí, ¿cómo para qué me serviría? De verdad que sí les va a servir algún día donde se encuentren ustedes siendo violentados en algún tipo de sus derechos. Pueden ocurrir aquí este tipo de organizaciones u oficinas de la Subsecretaría de Educación Media Superior, donde es uno de los máximos órganos rectores de este tipo de educación. Y ahí también les pueden ayudar en la parte jurídica. No nos esgrime de nosotros el conocer la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, número uno. Fue lo primero que debimos de haber este, revisado. ¿En qué artículo ustedes creen que tenga que revisar el maestro Carlos esta situación de los alumnos? ¿En qué artículo será? Eh, bueno, los artículos de la Constitución que tienen que ver con la educación son el 3, el 27, el 127, me parece. ¿Qué no es, es de la ley del trabajo? Eh, no recuerdo bien, el, pero, pero el me parece que el 31 creo que es otro. 27. ¿El qué? ¿El 31? ¿Alguien dijo el 31? Sí, bien. sí no, el 31. 31. Por el, el artículo tercero de la Constitución, el tercero es el que habla de la educación. Y es el que es, ha sido más violentado últimamente cuando entró Peña Nieto. Por ahí se modificó el 74, entre otros. El, pero sobre todo el tercero, el, sí. El 73. 73. 73. 73. ¿no? Ok, exactamente. Pero de manera específica, nos hablan de la constitución política en el artículo tercero. ¿Por qué en el artículo tercero? ¿Por qué será tan importante revestir? y conocer este artículo que nos guía en la toma de decisiones que hacemos en los diferentes niveles de concreción para la educación. Pues que nos habla de que la educación debe ser laica, gratuita, obligatoria y este, etcétera, etcétera. Y habla de los principios filosóficos y demás, pero los conocemos, tenemos idea de ellos. ¿Cuánto sé o cuánto no sé del artículo tercero? Ok, ahí hay una buena parte para reflexionar. En segundo término, nos habla de las leyes federales, como la que nos hicieron favor de comentar, la ley federal de la educación. Pero ¿cuál tipo de ley? Porque está siendo constantemente modificada. También nos hablan de los reglamentos. Los reglamentos son bastantes, compañeros. Reglamento al interior de la Secretaría de Educación Pública, donde se te dice que debes de observar una conducta decorosa, honesta, en la justa medianía de, de tus ingresos, eh, dedicado al 100% de las labores. Aquí te dicen qué es lo que tú puedes hacer al interior de un centro de trabajo y qué es lo que no puedes hacer. Por decir, este, si tú tienes una mercería y crees que ahí puedes llevar ahí a venderles. Este, cosas a tus alumnos, eso está vedado, está prohibido. Si tú tienes una papelería y dices, ah, pues yo saco copias y todos saquen copias ahí conmigo, está prohibido. Hay muchas cosas que están prohibidas, pero las tienes que conocer. Los decretos, los que estábamos hablando hace un momento, los acuerdos secretariales, los que estábamos también mencionando, el 442, 444, 45, bueno, en este el 45 habla de las opciones educativas para aquellos que quieran este, diferentes tipos de opción de educación media superior, ahí te la habla El 447 con las competencias docentes, el 449 las competencias que definen al perfil del lector, etcétera, etcétera. Los lineamientos de trabajo al interior de tu, de tu centro de trabajo. Que hay muchos, miren, el 690 por el cual se emiten los ordenamientos para operación del programa de becas contra el abandono escolar, el 691, la operación del programa de becas, permanecer, etcétera, etcétera. Obviamente tú no las vas a gestionar, pero sí puedes orientar a tus alumnos por decir, maestro, es que sabe que yo ya me, me tengo que ir de la escuela porque me van a mandar a trabajar. No te apures, hijo. El acuerdo 690 te ampara. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Ah, para evitar el abandono escolar, aquí hablan sobre que te tienen que dar una beca. vente vamos allá y te canalizamos al área para que te den una beca. ¿De qué tipos de becas hay? Ahí hablan de este, de este tipo de situaciones. O maestro, ¿sabe que yo ya no quiero venir a la escuela que dé discapacitado de alguna situación? Aquí está el acuerdo 693 para alumnos con discapacidad en media superior y para los de formación del trabajo, que son los ICADMIS. Para las operaciones de programas de hijos militares, por aquellos que tienen, aquí hay también programas para este, jovencitas que se embarazaron, son madres solteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca puede faltar las normas de control escolar a lo que me estoy sujetando con esto que les estoy comentando. ¿Cuándo debo de entregar? ¿De qué manera debo de entregar las normas de registro y control y certificación de la de preparatoria abierta para aquellos que la ocupen? normas específicas de servicios escolares, o sea, hay un departamento que se llama servicios escolares y no sabemos ni para qué sirve sabemos que ahí está Lupita todo el día y la saludamos y está al lado el checador pero la verdad no sabemos para qué sirven los servicios escolares ¿A poco la tramita tramita beca a, los emba a las embarazadas, a, por ejemplo al niño de, de las Penel? creo que también hay una beca que le pueden dar Sí, claro. Pues es que hay varios tipos de beca. Exactamente, pero tú necesitas conocerlas. Aunque tú no seas el que las va a tramitar, sí necesitas conocerlas. ¿Qué tipo de becas pueden acceder tus estudiantes? Esa es parte de la que no eres docente frente a grupo, pero de la que hablaba la gestión escolar. ¿Recuerdan la definición del perfil docente? La que vimos en el dominio 1. El perfil docente hablaba de que el docente es aquel que tiene un perfil en donde se asume como corresponsable, si ¿Sí recuerdan de eso, que hablaba sobre la corresponsabilidad, sí. pues habla de todo ese apartado donde orientes al muchacho a no abandonar la escuela, a convencerle de que es su mejor opción y ayudarle a, a establecer un, una ruta de una ruta o plan de vida para que logre sus propósitos. Entonces, la normatividad, de hecho, es sumamente importante. De hecho, el día de hoy no la vamos a alcanzar a ver toda, no la vamos a tener que dividir en dos apartados. Y aquí ustedes les vamos a pedir que le estén picando, porque esto es lo que vamos a ver este, la sesión que siga, ¿no? Pero hay algo nuevo que se está permeando ahora que se llama Nueva Escuela Mexicana. ¿Alguien sabe de qué trata la Nueva Escuela Mexicana para la Educación Media Superior? lo que ustedes crean, por favor compartan. ¿Qué saben de la nueva escuela mexicana? Es pues que ya es ley, este, eh, ya es ley que sea de excelencia, que sea este, cultural, Exacto. que sea este, de, son como cinco o seis este, conceptos que son, que ya son, ya son ley, que ya vienen en la, la constitución, o sea, no es opcional ya, Exacto. Muy bien. De hecho, son principios y orientaciones. ¿Verdad? Que el alumno está al centro, ¿no? Exactamente. Bueno, eso lo vienen manejando todos como un eslogan de, de campaña, ¿no? Poner al alumno al centro del, del proceso y del suceso educativo y no al maestro. ¿Correcto? La nueva escuela mexicana habla de eso. Aquí tenemos un video con el, el maestro Jaime Uchija. Que habla, Esta noche voy a cenar una salida. Que habla específicamente de qué es la escuela, la nueva escuela mexicana. Dejen, quito, dejen que pasen aquí los estos comerciales. Ya ven que ahora en YouTube ya te avientan bastantes anuncios. Bastante bien, bastante bien. 25 de marzo del 2020. Así y bien. el día de hoy vamos a Digo, avanzar año. en parte o algunos temas de estudio. Que muchos compañeros de admisión, de promoción, de reconocimiento necesitan saber, este, hasta los de media superior, pero los de media superior van a tener algo específico de su nivel, y es la nueva escuela mexicana. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? ¿Cómo se come? ¿En qué momento nació la nueva escuela mexicana? ¿Ya la estamos implementando? ¿Qué mejoras tiene en la educación? Todo eso lo vamos a <laughs> mencionar el día de hoy, debido a. A que uno de los requisitos, o más bien uno de las, una de las etapas del de proceso de admisión, es un curso de habilidades docentes sobre la nueva escuela mexicana. Y después, pausa. ¿Ustedes están llevando un curso de habilidades docentes, compañeros? Y que pagamos, ¿no? Y que no la... pagamos. Y, muy caro. Y muy caro, por Exacto. cierto, ¿eh? y aparte sin asesoría. Es autogestivo, ¿sí o no? Sí, Así y si es. no sacas eh, calificación de 8, pues ya, ya no aprobaste y, no, y ya, ya gracias por participar. Ajá, y, y muchas gracias por tus 1250, ¿verdad? ¿De dónde creen que viene ese cursito? Nueva Escuela Mexicana, ya ven, por eso es importante conocer la normatividad, de dónde viene lo que estoy pagando, lo que me está afectando. Pues van a hacer su acreditación. ¿Cómo se hace su acreditación? Por medio de una valoración. Esta valoración son reactivos de opción múltiple porque recordemos que en esta nueva escuela mexicana la palabra examen no existe y hacia allá los quiero llevar. A ver, primero empecemos. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Como tal, un término así preciso que te diga la nueva escuela mexicana es no existe. ¿Ok? No existe. Le llamamos la nueva escuela mexicana a todos los cambios que se empezaron a dar desde que ingresó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que se han dado paulatinamente en la educación. Eso es la nueva escuela mexicana. De hecho, pues la nueva escuela mexicana no va a terminar de construirse porque está en proceso de construcción. Los cambios que hemos tenido, los cambios que vendrán en planes sin programas, las leyes que se han este, avalado, todos esos cambios son la nueva escuela mexicana. ¿Ok? No es otra cosa, no hay nada nuevo. Es eso. Y la modificación de ciertos nombres, de ciertas palabras. Por ejemplo, ya no existe la palabra ingreso, se le llama admisión. Ya no existe la palabra promoción, se le llama promoción vertical. Ya no existe la palabra carrera magisterial, se le llama promoción horizontal. Bueno, el nombrezote de, de, de todo el programa como tal. Ya no existe calidad en la educación. Existe excelencia en la educación. Todas estas este cambio de lenguaje que hemos tenido como docentes y docentes de nuevo ingreso o de admisión deben de manejarlo es la nueva escuela mexicana al inicio del ciclo escolar nosotros tuvimos un taller eh, que eh, tenía que ver con la nueva escuela mexicana nos dieron varios documentos de ellos tenemos que tomar ciertos elementos es todo para entender hacia dónde vamos y cómo está la construcción de esta nueva escuela mexicana Ahora bien, si queremos una definición, pues me quedo con lo que dice la UNIR. Básicamente es esto, vean, la, no, la, la nueva escuela mexicana es el resultado del acuerdo educativo nacional, la, inici, la iniciativa del Estado mexicano para la educación en México. Así, la nueva escuela mexicana es la implementación de la nueva política educativa nacional por parte del Estado mexicano, materializada en el acuerdo educativo nacional una iniciativa del, eje, del Ejecutivo presentada en diciembre del 2018 y diseñada para derogar la reforma educativa implementada en el 2013. Los cambios propuestos por el Acuerdo Educativo Nacional son de orden legislativo, administrativo, laboral y pedagógico y tienen como objetivo sentar las bases de un nuevo modelo educativo. Cuando iba a llegar el presidente recordemos que se hicieron algunos foros. Desde ahí estaban los cambios para la nueva escuela mexicana. Se hizo una consulta pública, educativa y nacional. Se menciona que, aquí nos deja algo, un detalle interesante, aunque el acuerdo educativo nacional es ya una realidad, la aplicación de la nueva escuela mexicana se realizará a partir del ciclo escolar 2021-2022. Como tal, no es así. Ya se está aplicando, ya estamos aplicando los cambios de esta política. Les pongo un ejemplo. Antes, cuando nosotros teníamos el consejo técnico, teníamos la ruta de mejora escolar. Y con estos cambios de la nueva escuela mexicana ya no se llama así, ruta de mejora escolar ya no. Ese nombre desapareció. Y ahora tenemos el programa escolar de mejora continua. Entonces, de una ruta eh, escolar de mejora, cambió completamente el nombre. Y eh, obviamente, hasta las metas, los objetivos, todo cambió. ¿Ok? Esos son, eso es la nueva escuela mexicana, estos cambios que hemos tenido, ¿ok? Cuando tuvimos el taller, nos dieron cuatro documentos que les voy a compartir. Si lo quieres descargar, lo vas a encontrar en la descripción. Número uno es el comparativo, o bueno, más que comparativo, es la modificación que se hace al artículo tercero. Este nos lo comparte eh, Guanajuato, es eh, el decreto donde se modifica artículo tercero, artículo 31 y artículo 73, que son tres de los que se modifican. Y aquí viene el cómo existía, cómo queda y las observaciones que se hacen de cada uno. La verdad se me hace este un documento muy completo para que tú veas el antes, el después. ¿Va? Este es el primer documento. El segundo pues nos dan las la guía del Consejo Técnico Escolar, la parte de la fase intensiva. Este esa la trabajamos, recordemos que nosotros regresamos un poquito antes, trabajamos en la segunda semana y en, esta, en este consejo técnico escolar, un elemento que podemos tener aquí sobre la nueva escuela mexicana sería este detalle. Bien, voy a hacer un zoom porque estos serían los aspectos de la nueva escuela mexicana. Primero, ubicar a las niñas, niños y adolescentes al centro del quehacer de la escuela. No dejar a nadie atrás y a nadie afuera del máximo logro de aprendizajes. Nuevas palabritas, eh, una frase muy buena que se ha estado repitiendo a cada rato. Hablar de equidad, inclusión y excelencia en nuestra escuela. Vivir la honestidad, generosidad, empatía, colaboración, libertad y confianza en los planteles escolares. Fortalecer la educación cívica en todos los grados. Fortalecer la convivencia familiar a fin de que las madres y padres participen activa y positivamente en la formación integral de nuestros estudiantes promover el arte y la activación física como herramientas potentes para el desarrollo emocional, físico e intelectual de los estudiantes, e impulsar la educación plurilingüe e intercultural, intercultural. De estos algunos aspectos ya los estamos llevando a cabo en las escuelas, otros se van a dar de manera paulatina, ¿ok? También nos agregan lo que es una pausa activa, por ejemplo, eso también son cambios de la nueva escuela mexicana. Otro documento son las orientaciones para el programa escolar de mejora eh, continua, que es este. Vean, ahí están las orientaciones para que armemos de manera correcta ese programa. Este documento también es parte de la nueva escuela mexicana. Y por último, este que es el taller de capacitación hacia una nueva escuela mexicana. ¿Ok? En él, pues básicamente nos hablan de estos nuevos cambios que debemos de tener como como escuela, como docentes, como sociedad, y nos indican que todos estos cambios que vamos a tener, va a llegar un momento en el que vamos a llegar a esto. Vean, está más adelante, aquí está, a este proceso. Se menciona que va a ser hasta el 2021 porque es cuando entre como tal el nuevo plan y programas de estudio de la nueva escuela mexicana. De este ya hemos hecho un pequeño análisis para llegar a este punto donde en el ciclo escolar 2021-2022, para primero a tercero de preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria, entra y se aplica el nuevo currículo. Así que ustedes, compañeros de admisión, de promoción, de reconocimiento de todos los procesos, son parte de la nueva escuela mexicana. Que en su momento, de hecho, en este documento, al inicio, nos decían que iba a haber una página para que nosotros nos enteráramos de la nueva escuela mexicana y pudiéramos descargar información. Dejen encuentro... Aquí está, miren, aquí está la información. Dice, hoy es el inicio del ciclo escolar 2019-2020. Comenzaremos un ejercicio democrático y participativo para construir la nueva escuela mexicana. La Secretaría de Educación Pública recibirá todas sus propuestas y sugerencias sobre cómo debe ser esta nueva escuela. O sea, ni siquiera existe. Nosotros la estamos construyendo. ¿Cómo debe ser la Nueva Escuela Mexicana? Ustedes apóyennos. Y a través del sitio www.nuevescuelamexicana.edu.mx ¿Y qué creen? Que tratamos de entrar a esa página y pues no existe. Así de fácil. Aquí está la liga. No existe la Nueva Escuela Mexicana o no, más bien, no existe la página de la Nueva Escuela Mexicana. Okay. hasta ahí eh, con el video del de, eh, maestro Jaime. Y como ven, ¿qué piensan de esto que acabamos de ver? Era importante, lo elegí porque habla muy contextualizado. También la nueva escuela mexicana nos pega a nosotros, los de media superior. No crean que les estoy metiendo documentos de educación básica. No, la nueva escuela mexicana pretende reformar la RIEMS esa que nos está tanto costando tanto trabajo siquiera llevarla a la práctica a través del 442, 444 y 447 que son los que manejamos los docentes, ya pretende modificarla, hacer este una mezcolanza, una fusión, una simbiosis y sacar un nuevo documento, como bien lo mencionó el maestro Jaime, a partir de agosto 2021. ¿Qué pensaron de esto de la nueva escuela mexicana? Comenten, por favor. Quien guste. ¿Alguien que nos ayude? Pues yo por lo que percibo, profesor, es que hay algunas cosas que ya estaban y que solo se les cambió el nombre Exacto. y otras. Que sí van a ser no, no nuevas, pero que sí van a tener una o, o mayor peso o una adecuación a lo que veníamos haciendo anteriormente, porque adecuación. le están apostando a que todo este quehacer educativo que se, está, que se va a llevar realmente permee en, en un beneficio para la sociedad en general y que no sea a corto plazo, no sino que sea algo sostenible que logre, pues. Un cambio como se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, pero que pues eh, a mí en particular lo que me llama mucho la atención dentro de los principios es la parte donde dice del amor a la patria y, y la honestidad y todo eso que en mi percepción siento que se ha perdido terriblemente y que eso en muchas de las ocasiones es eh, pues uno de los factores que ha, influ ha influido para... Pues ese daño que hay en el tejido social. Exactamente, se adelantó, pero muy, muy bueno que se adelantó. La maestra ya está hablando un lenguaje que quiere decir que ya leyó el programa de la nueva escuela mexicana. ¿Qué tiene que ver con media superior? Como lo, lo acaba de comentar nuestra compañera, hay dos situaciones que nos van a impactar mucho. Orientaciones y principios, compañeros. ¿De qué estoy hablando? De este documento que les voy a poner aquí. Este de normatividad lo voy a cerrar ya un momento. Aquí está. Principios y orientaciones pedagógicas. Este documento también ustedes lo tienen. Aquí ya viene en uno de estos vínculos para que lo descarguen. Y habla sobre dos cosas súper importantes. Digo, habla sobre muchas cosas, pero lo más importante donde a ti te va a, a permear es este. Principios y orientaciones pedagógicas. Los principios definidos como aquellos valores que tiene un ser humano o una ente administrativa, una ente social como es la escuela, y en los cuales basa su funcionamiento. Es decir, algo así como cuando ustedes le dicen a, a alguien, esa, esa persona tiene muchos principios, ¿eh? Es exactamente lo mismo acá con un ente social. La nueva escuela mexicana tiene muchos principios. ¿Cuántos principios de estos hay aquí en la Nueva Escuela Mexicana? Ocho. Ocho nuevos principios, exactamente. ¿Alguien que nos ayude sobre alguno de ellos? Bueno, antes, perdón, antes de eso, aquí viene la pequeña historia de cómo se inició la Nueva Escuela Mexicana y hablan de que de 100 niños que entran a la escuela, solo, no recuerdo cuántos están aquí en el documento pero al término según ellos, ¿eh? no dicen la fuente ni mucho menos. De cada mucho 100 no personas. Terminen. Exact exactamente. Según ellos de cada 134 terminan la licenciatura. Con mucho respeto para quien diga, ¿por qué no muestran la fuente de dónde sacaron esta información? Porque hasta donde yo me había quedado, creo que eran seis o siete los que terminaban una licenciatura. Es decir, que solamente el seis o siete o ocho por ciento de nuestra población tiene un nivel de licenciatura. Y aquí dicen que el 34, ¿ok? Entonces habrá que checar, pero pues una de las cosas que aprendí es que debes de colocar las fuentes cuando sustentas datos, porque hay que corroborarlos, hay que sostenerlos, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno termina la licenciatura por lo regular hay, eh, bueno, no necesariamente andas entre los 23 años, 24. Y entonces a ellos se les ocurrió hacer un plan decir, el plan de los 23. Y aquí está, mire. La Secretaría de Educación Pública desarrolla esta nueva escuela mexicana en un plan de 23 años que da base sustantiva para reforzar la educación en todos los grupos de edad para que la educación para los que la educación es obligatoria. Lo que decía la maestra hay que cambiar el tejido social y vamos con todos estos muchachos, todos estos jóvenes y aquí entramos nosotros porque incluso entran los de la educación superior. así la nueva, nueva escuela mexicana es la institución del estado mexicano responsable de la realización del derecho y la educación en todo el trayecto de los cero hasta los 23 años. Entonces, nosotros estamos incluidos en la nueva escuela mexicana. ¿Cómo? <laughs> Repito, se va a reformar de alguna manera este acuerdo 442 para darnos un nuevo documento. Y aquí, ahora sí, empezamos con los principios que alguien nos dijo por ahí. Son ocho. El primero: Fomento Era. la identidad con México. Fomento la identidad con México. Brevemente descríbanos de qué se trata para no leer todo el entramado. ¿De qué se trata esto de la identidad es con México? Sobre el amor a la patria y el aprecio por la cultura okay. y la historia. ¿Creen que nos haga falta esto a nosotros más. y a las nuevas generaciones? Querer a su México. Muchísimo. Muchísimo, porque se ve muy notorio, por ejemplo, cuando una escuela está haciendo honores en, en la plaza eh, municipal, este, hay personas que pues ya no tienen ese respeto también por los símbolos patrios en esa cuestión, que anteriormente pues teníamos como la idea de que cuando hubiera el himno nacional o ver a la bandera, saludar o atender esas cuestiones, y ahorita pues como que se perdió mucho esa parte en... en pues en todas las personas, en las personas mayores y por, por lo tanto como no se venía presentando en las escuelas de manera obligatoria, pues se fue perdiendo y se fue dejando. Exactamente. Otro aspecto más donde se puede observar que no tenemos necesariamente ese amor a la patria, por favor. No hay conocimiento así. de la historia. ¿Perdón? No hay conocimiento de nuestra historia. O un, un eh, conocimiento parcializado, ¿no? Confundimos ahí este, la revolución, los héroes de la revolución con los héroes de la independencia, confundimos por ahí este, la guerra de los pasteles con la reforma, eh, metemos a Victoriano Huerta en otro apartado que nada que ver. Ese es otro de los aspectos, muy bien. Y en la vida diaria, ¿dónde lo encuentran? Ya lo dijo la, la compañera maestra, pues el, la falta de respeto a los símbolos patrios. ¿Alguien sabe cuántos son los símbolos patrios de ustedes? Son tres maestros. Por favor, ayúdenos. ¿Cuáles son? Himno, na, himno nacional, la bandera. ¿Y cuál más? El himno nacional, un símbolo patrio, la bandera. Y el escudo. Y el... Escudo. Exactamente, el escudo nacional. Escudo. Exactamente. Entonces, sí nos hace falta fomentar esta identidad y aprecio por nuestro territorio, tal como lo hacen otros, otros pueblos, ¿no? Nos vamos al 2, porque son bastantitos, son ocho, y habla sobre quién nos ayuda, por favor. los valores cívicos, maestro, la honestidad, el respeto, la justicia, solidaridad, lo que menciona ahí y pues que ellos deben de desarrollar una conciencia social donde respeten pues los derechos humanos y que comprendan que la participación eh, es importante en más que nada en la comunidad. Piense todo exactamente todos estos valores cívicos que habla sobre la forma de con la que nos relacionamos con nuestros este, con nuestro medio, con nuestros congéneres, valores cívicos esenciales para vivir en paz, respeto. Bueno, ustedes pregúntense si a veces los vecinos nos respetan o si nosotros los respetamos. Si tenemos no. solidaridad. Luego por ahí el vecino ahí anda, este, con toda la música a todo volumen y no le importa, este, o tomando ahí en la calle. O, o no hay honestidad, a veces si te sobran 10 pesos ya ni te lo regresas, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Lealtad, miren, la lealtad. Palabras que se dicen tan rápido, pero cuesta toda una trayectoria de vida este, fomentarlas. La reciprocidad, me apoya este apoyo. La libertad, que no confundir con libertinaje, ¿no? La equidad y gratitud, uh bueno, la gratitud imagínense. De eso la no De eso quizás no va a haber mucho ahí con sus alumnos el día de mañana de, de tantos que tengan a ver cuánto regresan maestro o maestra, muchas gracias. De verdad que es increíble. Nos vamos al 3 y al 4. El tercero habla de qué es de qué es de manera específica, por favor. Responsabilidad social. La honestidad. El primero es la, la honestidad, ¿no? A ver, compañero, ayúdenos ahí. ¿Dónde vemos esta falta de honestidad en la vida real? Porque aquí, leerlo ya lo sabemos, pero en la vida real, ¿dónde encontramos esta falta de honestidad que nos está... Cuando dicen cambiando? que hicieron una tarea, pero en realidad no la entregaron. ¿Podría ser? ¿Dónde más? Pues con todos nuestros políticos. <laughs> sí, ¿verdad? Y nosotros cómo andamos en esto. Porque te señalamos... pasas un Ajá, exactamente. Habrá no, que verlo. No, nadie te vea y... pues no sé que... si no sé si aplique aquí, por ejemplo, que los papás estamos hasta cierto punto fomentando el no ser honestos, que les solapamos muchas veces a los hijos eh, que no lo, realicen alguna actividad y pues repercuten lo que es el, el área escolar. Y no nada más en la escolar, maestra. También el chico se da cuenta que puede hacer trampa y que tú, como mamá, lo estás apoyando. Así es, y últimamente, pues en cuestión escolar sí se da mucho, yo lo he percibido mucho en cuestión de los alumnos y los papás apoyan, pues que ellos no sean honestos y no digan la verdad. Por algo nos ha de convenir, ¿no? No tenemos amor a la patria tampoco, ni respeto por nosotros mismos. Entonces, son temas, o sea, no, no nos venimos a vanagloriar, decir que nosotros sí lo hacemos, no, es, son temas de reflexión que parten de nuestra normatividad. Recuerden que no hay que perder el punto de vista, es normatividad. Y dentro de la normita, normatividad existen estos ocho principios de la nueva escuela mexicana. Nos vamos al D, que habla sobre participación en la transformación de la sociedad. ¿Cómo podemos participar para transformar la sociedad? Estudiantes mejor preparados. Y para que haya estudiantes mejor preparados, necesitamos docentes también mejor preparados, ¿no le parece? Así es. Porque nadie puede nosotros, dar... Nosotros mismos. Nadie puede dar lo que no tiene. Cómo le pides a tu maestro y lo van a ver en las reuniones a las que van a asistir ahí, no maestro es que tienen ustedes que fomentar en los estudiantes el sentido crítico. Me parece muy bien y cuando ustedes les dicen maestro tiene que venir a trabajar el, el sábado en la tarde y dar un curso gratuito para los que van a entrar. Si tú no dices nada, cómo vas a proyectar ese desarrollo de criticidad en el estudiante. O sea, no estoy diciendo que no vayas o no, tú decides, pero al menos hay que ser críticos, ¿no? Decir por qué. Y el ser crítico no significa ser grosero, sino simplemente ser eso, crítico, crítico de la normatividad. Por eso la normatividad me apoya y me obliga en algunos casos. Nos vamos al que sí, que es el respeto a la dignidad humana. En México se da esta, se violenta este respeto a la dignidad humana, ustedes lo han visto. Sí. ¿En dónde? Todo el tiempo. Los tantos muertos que hay en México. Exactamente. Pero ya no, ya no vayamos tan allá, compañero. Vámonos a, a cosas pequeñas. ¿Creen que haya discriminación, discriminación en México? Sí habrá discriminación. Bueno, no en México, ahí donde viven ustedes, ¿hay discriminación? Sí, hacia la gente adulta o hacia los niños. Gente de color diferente. Y miren de color los diferente. ¿no? El bullying que hacen unos estudiantes a otros también puede ser un ejemplo, ¿no? Exactamente, todo esto entra aquí. El respeto a la dignidad humana. Imagínense. Los mira, estereotipos. Aquí, a los estereotipos, exactamente. Ya traemos ahí, etiquetamos a la gente, ¿no? Otro más es este. Otro de los principios. Promoción a la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Alguien que nos ayude. Pues como dice, el aprecio por la diversidad cultural y lingüística en México. Y si la apreciamos, compañero, ¿tú crees que nosotros mismos la apreciamos, la desdeñamos? ¿Cómo ves tú? Pues eh, algunos, algunos no, porque, por ejemplo, como que muchos se avergüenzan de, de este, de, de, que sean por, ser, por ejemplo de alguna comunidad indígena, de hablar un que dialecto hablen, que hablen náhuatl o algún dialecto por ahí, como que nos burlamos. Bueno, yo no me da pena, pero hay gente que se burla. Entonces, este, como que ahí estamos despreciando o no tenemos la interculturalidad que se necesita. Eh, la interculturalidad, si no es que es cuando haces como este intercambio de conocimientos de otra cultura, ¿no? Pero no te, no sé, por ejemplo, me parece que tenemos un grave problema cuando hablamos de gente de otros países. Por ejemplo, aquí tenemos muy dado a los gringos, ¿no? O ahora que entró la gente de, de Nicaragua, de que venían, ¿no? Los migrantes. Y la gente los, los desdeñas. Eso también tiene que ver con la interculturalidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Existe la inter y la intra. La intra ya habla de nosotros, lo que estaba diciendo el compañero, y la inter. Habla ya de ámbitos un poquito más eh, estilo macro, ya habla de este, relaciones internacionales o interestatales, como, como bien lo decimos nosotros aquí en este apartado, ¿no? Desdeñamos ya este, los acentos, las culturas, pero fíjense, si te das cuenta, de repente creces y, y, y te das, eh, perdón, ya que estamos un poquito grandes, te das cuenta que tomamos a juego la interculturalidad, por decir, con los eh, acentos norteños. Todos decimos, no, es que los norteños son codos. No, los del sur, los de Yucatán, son chaparritos y cabezones y hablan cantando. Y crecemos con ese tipo de cultura. Pero no necesariamente abona este principio que habla sobre promoción de la cultura de la paz. Imagínense la envergadura de este, de este principio, porque a través de él, hombre, pues podemos este, beneficiarnos y beneficiar a muchos de los otros principios, ¿no? Y este también habla sobre el respeto por la naturaleza y el cuidado del ambiente. Ojo, aquí a veces, este, pues dañamos bastante el ambiente y no nada más contaminando agua, sino tirando la basura o quemándola donde no se debe, o aventando algo ahí donde vas en el camión, en el autobús, manejando y avientan por allá hacia afuera, el respeto a la naturaleza, a los animales. Entonces, ese, uh -huh. ese yo lo resumí así, conciencia ambiental, protección y conservación, prevención del cambio climático y desarrollo sostenible. ¿Y cuáles de estos fomenta usted en su vida, compañera? A ver, Todos, compañero, porque soy bióloga. Ah, perfecto, excelente. No, pues es un mero mole el de este, ¿no? Y cómo ve desde su punto de vista profesional, ¿sí nos hace mucha falta la educación en, hacia el medio ambiente y a la naturaleza? Claro que sí, compañero. Simplemente, por ejemplo, donde yo vivo, uh -huh. por aquí pasa un río muy famoso llamado el río Nazas. Cada determinado tiempo sueltan el agua por los ríos. Y no hay ningún problema porque la gente vaya a momentos recreativos ahí. Lo que duele mucho es que la gente deja toda la orilla del río llena de basuras, plásticos desechables, envases de aluminio. O sea, es, es, un, es una porquería. Y en realidad yo pienso que pues la presidencia, tanto de los ejidos que están ahí, no les cuesta absolutamente nada poner un bote o una bolsa grande, una bolsa negra, para que la misma gente vaya y deposite ahí la basura. Hubo una campaña en la preparatoria donde yo estuve, fui estudiante. Y cada Semana Santa lo que hacían era a los alumnos para incentivarlos a que cooperaran, que vieran también que deberíamos de proteger nuestro medio ambiente. Se hacían brigadas para limpiar la orilla del río. Había un maestro encargado y los llevaba cada fin de semana a amarrar bolsas negras a los árboles para que la gente pudiera ir a depositar la basura. Pero aún así, habiendo propuesto ese tipo de situaciones, pues la gente no se presta. Sigue siendo muy muy sucio, o sea, nada les cuesta llevarse una bolsita y regresarse con su basurita a la casa. Al contrario, Exacto. o sea, está da mal aspecto. Y a eso iba, compañera. Póngale que el, el municipio haga su parte y al fin ponga 30 botes de basura. Pero yo creo que esos botes deberían de haber estado vacíos desde antes. Porque si cada quien lo que llevamos lo recogemos pues nunca iba a haber basura de otro tipo no claro a menos que sea la natural pero de otro tipo no tenía por qué haber ni plásticos ni cel entonces si vemos este a veces es falta de cultura la que tenemos no y es lo que fomentamos en nuestros hijos vamos pasamos un bonito día de campo pero ahí dejamos todo todo tirado son esos ocho principios los que abarca o quiere abarcar dentro de los planes y programas de estudios la nueva escuela mexicana que ya nos dijo el maestro que va a empezar a partir del 2021 y para media superior se supone que también están trabajando en ello. Dentro de estos principios, bueno, a partir de, eh, a un lado de estos principios, de manera este, paralela, existen, aquí los estamos buscando, Lo que le llamamos. ¿Dónde está? Orientaciones pedagógicas. Aquí están. Las orientaciones pedagógicas. Ya vimos que tenemos ocho principios que este, respetar por ahí. Y hay algunas cosas que le llaman orientaciones pedagógicas. Esto ya de pedagogía me suena como hacer docente. Y la primera de ellas: gestión escolar participativa y democrática. Lo que les estaba mencionando hace un momento es importantísimo conocer nuestro reglamento, porque en base a él puedes vivir tu eh, carrera docente de alguna manera o dejarla pasar de largo y sin saber que tenías muchas oportunidades de hacer progresar tu propio proceso y el de los demás, ¿no? Aquí se impulsa la gestión escolar democrática, participativa y abierta que implique el compromiso efectivo de todos los miembros de su comunidad. Se promueven nuevas formas de interacción entre los distintos actores educativos, entre docentes, de estos con los directivos, la participación en la comunidad, lo que decía la, la maestra, pues que se involucraban ahí con la comunidad, de madres, padres de familia, así como del personal administrativo. Es decir, hacemos una nueva familia dentro de la escuela. Y la, dentro de la gestión escolar nos orientamos a estar atentos a los cambios de la dinámica escolar cotidiana, eh, mantenerse al, alerta ante las acciones propias de los otros, cuestionarse permanentemente y ponderar nuevas rutas, es decir, ser un maestro reflexivo, ser como un supermaestro. Recuerden que es el título de, nuestro, de nuestra PowerPoint. Y vean esto, se resume de esta manera. La gestión escolar está orientada hacia la excelencia. Pues sí, pero a veces nos dejan totalmente solos y a veces nos piden algo, lo hacemos y creo que salimos un poquito mal porque ya hasta nos abandonan de repente. El tema dos es la práctica educativa en el día a día. ¿Cómo vives tú como docente tu día a día? Obviamente, bajo el enfoque de la nueva escuela mexicana. Entonces, estas son las orientaciones como docente que debes de tener. La gestión escolar. Tu práctica diaria, que a la vez se divide en todos estos apartados, que te debes de vincular con la comunidad, debes de tener coherencia entre lo que enseñas, tus propuestas, debes ser organizado y mantener el uso de la información, estrategias, debes de promover el trabajo colaborativo, debes de atender la diversidad cultural, lingüística, de género, de aprendizaje, de grupos sociales, debes de considerar a los niños. Eh, niñas, jóvenes y adolescentes con igualdad de capacidades, aunque no las tengan, debes de tener in interés inmediato y promovido hacia la actividad, la detección de necesidades y potencialidades de las y los estudiantes y debes de fomentar el derecho de niñas y niños, adolescentes y jóvenes en la educación. O sea, imagínense todo lo que tenemos que hacer como docente. Y todavía lo dividimos este último apartado en... Que debes de diagnosticar al grupo, qué tanto saben, quiénes son, cómo es tu clase, qué problemas tienen, cómo viven, qué limitantes tienen, qué barreras para el aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Qué logros han obtenido, qué tipo de estudiantes son tus, tus jóvenes que atiendes y ¿Cómo vas a organizar tus contenidos en base a todo esto que dices? Ah, pues entonces son estos niños, tienen estas habilidades, tienen estas facultades. Algo así, imagínense que son, son docentes de los niños Jackie de allá de Sonora. Pues obviamente lo que tú enseñes allá, aunque sea biología, como dijo la maestra, no va a ser la misma biología que vas a enseñar en el sur del país, en Tabasco. Definitivamente no. Por eso, ¿cómo vas a organizar okay. tus contenidos? Entonces, miren, la verdad está súper amplio. El trabajo del docente, otra de las orientaciones pedagógicas es seleccionar las estrategias metodológicas adecuadas para que estos contenidos puedan ser este, impartidos, como cuáles? Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, estudio de casos, aprendizaje basado en retos. Entonces, la verdad que es súper importante y miren a donde quería llegar donde puse el caso inicial la evaluación recuerdan que por ahí me puse ahí a, a los puse en una situación hipotética de la evaluación pues en la evaluación aquí te recomiendan bueno te dicen obviamente que la definición es es todo un proceso donde se realizan temporalidades específicas y de manera continua que conecte acciones significativas que tengan lugar en las interacciones entre los estudiantes, maestras y maestros, cuerpo directivo, y que construya saberes ligados a los rubros susceptibles de la evaluación. La evaluación se construye desde la práctica en el aula y con la participación conjunta de todos los actores. Para orientar la evaluación, se construirá información con trayectoria formativa de los estudiantes, quiénes son, cómo vienen. Cómo enteraron al, al plantel, han, eh, este, ¿dónde tienen áreas de oportunidad? Debes de orientarla también de acuerdo a la gestión escolar, ¿qué programas? De, obviamente lo debes de bajar al programa de escuela mejora, programa escolar de mejora continua que para los de media superior les llamamos cuerpos colegiados, que es exactamente lo mismo y este, enfocarlo a tu práctica docente, así como atender el sistema educativo y hacer su evaluación diagnóstica. Es bastante, compañeros. Es bastante lo que hay que hacer aquí en orientaciones y principios. Esto lo vamos a ver la próxima clase y nos vamos aquí a este apartado. ¿Qué aprendimos? Pues bueno, vamos a, a ver aquí este apartadito. Ay, perdón. Los voy a llevar a este a, a, a esta herramienta para rescatar lo que hemos aprendido el día de hoy. Esta presentación se las voy a dejar ahí para que ustedes la tengan este, a la mano. Y pues vamos a comenzar. ¿Qué aprendimos? Aquí tenemos un crucigrama y nos vamos por la definición inicial. Vamos a hablar de este, los principios de la nueva escuela mexicana, de aquellos que son ocho. La nueva escuela mexicana fomenta el valor cultural de México, el cual cultura, eh, en donde la cultura la definimos como el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, costumbres, tradiciones que caracterizan a una sociedad o un grupo social donde la ¿Dónde se forman seres humanos que exp se expresan y toman conciencia, reflexionan de sí mismos? ¿Qué será? Fomento la identidad con México. A ver, vamos a ver. Fomento a la identidad con México. A ver, vamos a ver. Hiciera fomento a la identidad. Vamos, aquí hay unas palabritas que no aparecieron porque me comí la N. Vamos a ver la pista de la palabra: es con. Aquí me, me comí una letra. Y acá, pista de letra, y ahí está. Perfecto, maestro. Muy bien. Nos vamos a otra. Vámonos por esta de aquí. Esta nos dice lo siguiente: las y los estudiantes formados con la nueva escuela mexicana respetan valores cívicos como la honestidad, respeto, justicia, solidaridad, etcétera, donde desarrollan conciencia social, respeto a los derechos humanos y comprenden que su participación es importante. ¿Cuál de los ocho principios será del que se está hablando aquí? El de responsabilidad ciudadana. A ver, vamos a ver. Pista de letra. Vamos a ver. Responsabilidad ciudadana. Comprobemos. Es correcto, compañeras. Muchas gracias. Nos vamos a una tercera definición. Aquí. La nueva escuela mexicana reconoce y valora la diversidad cultural, promoviendo el respeto cultural de México y el mundo. ¿Qué será? promoción de la interculturalidad interculturalidad culturalidad promoción de la cultura de a ver empieza con la letra c luego la u cul cool. cul cool qué culturalidad cultura de qué sí por ahí van cultura de la paz Cultura de la paz. De la paz. Vamos a comprobar. Y... Correcto, estamos muy bien. Aquí yo sigo con esto, con... Ahí está. Listo. Y esta letrita que también estaba mal. Intercular. ¿Qué? Fomento a la identidad de México. Ok, perfecto. Vámonos a esta que está bien grandota. Ahí se busca fomentar un ciudadano, perdón, se busca formar un ciudadano comprometido con la democracia, la... aquí está mal escrito. Y eso que lo copié directo. Y colaboración ciudadana como punto de partida hacia o sea, la reflexión que genere un devenir a favor de la sociedad. ¿Cuál será esta? Vamos a empezar con una pista porque está mal escrito, entonces nos merecemos unas pistitas. Transformación de la sociedad. Ay compañera, transformación de la sociedad. Pues me sobró una, a ver. Transformación. Ah, es que yo aquí escribí mal. Transformación de la sociedad. A ver. Excelente. Vamos por esta que está acá. Aquí es el comportamiento para el cumplimiento de la responsabilidad social, donde la sociedad se desarrolla a base de confianza y verdad de todas las acciones para obtener una relación sana entre ciudadanos. Honestidad. 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 Ok. Perfecto. No, hombre, pues ustedes sí se pusieron a leer bastante, compañeros y compañeras. Aquí, esta definición, la nueva escuela mexicana incorpora desde la educación inicial el cuidado y el amor por los seres vivos. Se pretende que las y los estudiantes formados con la nueva escuela mexicana desarrollen conciencia ambiental. Respeto por la naturaleza y cuidado del Respeto. medio ambiente. Respeto por la naturaleza. Ya no ocupo lo demás, ya está muy grande. Vamos a ver, comprobar y muy bien, todo muy bien. Nos quedan dos, dos principios de la nueva escuela mexicana busca formar la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, el conocimiento de la diversidad de las múltiples culturas existentes. Promoción de la interculturalidad. Aquí sí, obviamente va a ser promoción, pero no creo que quepa toda ahí. Entonces, yo supongo que nada más colocamos. Interculturalidad. Inter. A ver, vamos a ver. Ahí me sobró una letra. Interculturalidad. Correcto. Y aquí le puse el número uno, creo es. Ah, no, no sí es la letra ahí, pero la escribe como número uno. ¿Ok? Y nos queda uno. La nueva escuela mexicana está dirigida hacia el humanismo, con base filosófica donde el estudiante es el centro de educación y visto de manera integral. Es decir, que el estudiante no es un sujeto aislado, sino que es un sujeto moral y autónomo. ¿Qué será? Respeto de la dignidad humana. Respeto de... Vamos a ver. Correcto, compañeros. ¿Están bien? ¿En cuánto tiempo lo hicimos? En siete minutos. Y nos vamos ahora a este apartado que habla de lo que hemos estado viendo ahorita. Es un test que les voy a dejar ahí. Y tenemos un minuto para contestar esta preguntita. Son en total 45 preguntas. El día de hoy vamos a llegar a nosotros, todos aquí en conjunto, vamos a llegar hasta la hasta la 20. La reforma a los artículos tercero, 31 y 73 de la Constitución establece el derecho a la educación con un enfoque en derechos humanos y de igualdad sustantiva. Desde el nivel inicial hasta el superior que impulsará la nueva escuela mexicana, ¿será cierto o será falso? Verdadero. Sí. Verdadero. Pero ojo, aquí habla desde el inicial hasta el superior. Falso, porque solo es hasta la media superior, ¿no? Por eso pregunto. Ojo, sí, aquí razón. habla del superior. Falso. Falso o verdadero. Pero no. es en todos los niveles que se tiene que respetar. Falso. Vamos por falso. falso. Yo digo que es falso, vamos a ver y contestamos. Mal, ¿por qué estamos mal? Eh, yo dije que era verdadero. ¿Por porque digo, es de los no, los yo le estoy diciendo años, a los que sí. dijimos que falso. <laughs> Tienen razón los compañeros que dijeron verdadero porque recuerden que les dije, vamos a ver de dónde nació la nueva escuela mexicana y habla de un plan de 0 a 23 años. ¿Recuerdan? Incluso les dije que hasta los 23 años es cuando terminan la licenciatura. Entonces... Sí, incluye desde el nivel inicial hasta el superior. ¿Vale? Ok. La lluvia de ideas, juego de rol. Aguas con el micrófono por ahí. Entrevista, cuchicheo y pequeño grupo de discusión corresponden a qué técnica didáctica. Son técnicas didácticas centradas en grupo, en el desempeño. En el alumno, ustedes díganme. ¿Qué será? En el grupo. En el grupo. En el grupo. A ver, vamos a ver. Oh, muy bien, perfecto. Técnicas didácticas centradas en el grupo. Vamos a esta. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este... Además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Relacione los conceptos con sus respuestas correctas. Acá están las respuestas, gratuita, universal, pública, inclusiva, y laica, y hay que mantener y hay que relacionar estos conceptos. Esta. Elimina todo tipo de discriminación y exclusión, así como cualquier barrera de aprendizaje que se en ¿Sí? medio. Inclusiva. 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 Yeah. Inclusiva. Esta. Ajeno a cualquier doctrina religiosa. Laica. Laica. El ser un derecho de humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo que se extenderá sus beneficios sin discriminación. Universal. 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 Al ser un servicio público garantizado por el Estado, se prohíbe el pago de cualquier contraprestación. Pero Pública. Gratuita. Ah, sí, gratuita. Ah. Y el ser impartida y administrada por el Estado, por lo que asegurará que todo el proceso educativo sea de interés social y para el beneficio de la nación. Pública. A ver, vamos a ver cómo nos fue. Hombre, todo bien. Perfecto. Son muy estudiosos ustedes. El plan 023. Con la finalidad de mejorar las condiciones laborales para el bienestar, incluye disminuir al personal docente la carga administrativa, incentivar el desempeño docente y promocionar y recategorizar a los mismos con base a los méritos. Falso, falso. Entonces, ¿no? Falso. Entonces nos están mintiendo y esto es verdadero. Para que se ejecute este plan 23, compañeros, se propone, o sea, para que se logre. Hay que disminuir la carga administrativa al personal docente, incentivar el desempeño y promocionar. Todo eso de gestión lo van a hacer haciendo esto. Pero lo vamos a ver todavía un poquito más adelante porque no hemos terminado de revisar la nueva escuela mexicana. La evaluación al magisterio será diagnóstica para obtener información sobre sus áreas de oportunidad y planear la capacitación para cada uno de ellos. ¿verdad era? ya dijo verdadero. Correcto. Los estudiantes son vistos de manera integral como una totalidad y no se consideran sujetos aislados, sino como sujetos morales, autónomos, políticos, sociales, económicos con personalidad y dignidad. Ahí vienen los principios, ¿cuál será? Respeto a la dignidad. A ver, vamos a ver. Perfecto, compañera. Entre las tres modalidades de evaluación formativa está la evaluación que ayudarán, que ayudarán a hacer adaptaciones a lo que se aprenderá más adelante. Indique a cuál de las modalidades corresponde. Esto viene en el apartado de evaluación que lo leímos brevemente. Repito, todavía no la terminamos de ver. Pero ustedes, ¿cuál creen que sea de esta? La proactiva. A ver. Correcto, es correcto, maestro. Se anda muy bien en la nueva escuela mexicana. Son condiciones para construir la nueva escuela mexicana. Esto no lo vimos ahorita, pero se las este les comparto que hay un apartado que vamos a ver la próxima clase. Es que este ya lo, lo hicimos ya pensando en todo. Y habla sobre estos apartados. Revalorizar al magisterio. Mejorar la infraestructura, generar la gobernanza de la, del sistema y favorecer los objetivos de aprendizaje. O sea, son los cuatro. Elija qué actividades estarán centradas en el desempeño docente. Ustedes díganme cuáles creen que estén centradas en el del desempeño del docente. Perdón, en el desempeño, no del docente. Elija las actividades centradas en el desempeño. panel de discusión que, El panel de discusión ¿crees que favorezca el desempeño del estudiante? Sí. Método de caso. También. El método y, de casos. También. Lluvia de ideas ayuda al desempeño del estudiante? Sí. Que el estudiante haga entrevistas, ¿ayuda? Sí, también. Que lo pongas a trabajar en coloquio? Sí. Que lo pongas a trabajar en mesa redonda. Sí, también. Sí, sí todo. según ellos dos, hay que no. Aunque yo estoy de acuerdo con, tal, con todos ustedes. Se entiende como la condición necesaria para establecer una interacción base de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el entorno escolar. ¿Qué será? Diálogo, comunicación, diálogo pedagógico. Enseñanza-aprendizaje. Comunicación. Ojo, el diálogo no necesariamente lo puedes tener con enseñanza-aprendizaje. ¿eh? Pedagógico. La comunicación también no es un factor que necesariamente sea enseñanza-aprendizaje. ¿Qué les parece si ponemos este? Cuando escuchen compañeros enseñanza-aprendizaje, estamos hablando de pedagogía. 100%. Ayúdenos aquí. ¿Cuál elegirían? Elijan. Comentar, compartir y valorar las opiniones, experiencias. Esa. Ok, vamos a revisar. Miren, eran todas. Por eso les digo, no acabamos de estudiar este documento y es variado, pero este, este apartado que estamos realizando nos va a servir como referente para este, trabajar la próxima sesión en el nuevo modelo, la nueva escuela mexicana, perdón. A ver, aquí hay un, un pequeño caso. Los docentes de la carrera de producción agrícola del Cebeta 2032. Establecieron foros permanentes para que los alumnos que participan del proyecto de apoyo a productores que utilizan tecnologías tradicional, tradicionales platiquen de sus avances y los docentes los realimenten y e orienten en forma directa. ¿En qué metodología está basada esta estrategia? ¿Cuál ustedes dejarían? Ahí? Probablemente aprendizaje significativo. Sí. Y miren, no. No, no. Es el método dialogal. Habrá que estudiarlo. Nos vamos a la 13. El currículum del 023 incluye lo siguiente: fundamental y ampliado. ¿Verdadero? No. ¿Verdadero? Correcto. Es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social que permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y en el sustento de la verdad en todas las acciones para permitir una sana relación entre individuos. Honestidad. Es el principio de la nueva escuela mexicana. Promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento a sus diferencias y de derechos en un marco de inclusión social intercultural a ver, vamos a ver perfecto el plan 023 está diseñado en tres partes meta, camino de desarrollo y tareas pedagógicas ¿será cierto? ¿será falso? no lo vimos a profundidad obviamente hay que leerlo, que esa es la tarea que se nos va a quedar ahora leer el orientaciones y principios ¿cuál escogería? el de Vamos a ver. Correcto. Una mod modalidad de la evaluación formativa es aquella evaluación que se realiza al final de una secuencia didáctica y permite reforzar los aprendizajes. retroactiva activa. Vamos a ver. Correcto. A la 18, esto supone la comprensión del otro. Padre, estudiante, padre, etcétera. Como alguien situado en un contexto particular desde el que habla, siente y actúa. ¿Cómo denominó esta relación, Paulo Freire? Método dialogal. A ver, vamos a ver. Correcto. La selección de técnicas didácticas depende en gran medida de los objetivos de aprendizaje que se desean cumplir. Sin embargo, como docente, antes de elegir una técnica didáctica, considere también lo siguiente: todos, tamaño, madurez, espacio, conocimiento del grupo y tiempo. Vamos a ver. Perfecto. La nueva escuela mexicana promueve el combate al deterioro ecológico, instrumentando los medios y medidas adecuados, ahorro y cuidado del agua, de la energía eléctrica, cuidado y reciclaje de desechos, etc. Verdadero. Verdadero. Y hasta ahí. Hay 25 más que vamos a ver en su momento. Si las quieren revisar, pues con todo gusto van a estar aquí también en este apartado, dándole clic aquí al test de DAIPO. Ahí las pueden encontrar. Y este. Por lo pronto, esto es todo lo que vamos a ver. Este dominio 2 es muy amplio. Vamos a empezar con. Bueno, estamos empezando con la nueva escuela mexicana. Vamos a pasar también ahí por los artículos de, de la Constitución, la Ley General de Educación y vamos a cerrar con la RIEMS. Entonces son bastantes, bastante hora de trabajo lo que tenemos que hacer ahí. Y pues por el momento vamos a ver qué dudas este, tenemos ahí, compañeros. Maestro, disculpe, yo tengo una duda, pero no es en cuestión de lo que vimos ahorita. Ah, ok. Sobre el video que vamos a realizar, ya que este, debemos de, eh, mencionar qué competencia vamos a desarrollar en el mismo. ¿De acuerdo? Ah. Entonces quisiera ver si me podría, no sé, dar... Um, una orientación. Ah, uh, una orientación en qué libro me puedo basar para ver las competencias de acuerdo ah, a, a lo que yo voy a impartir. Ok, eh, nos vamos a ir al acuerdo 444. Apúntenlo por ahí, ábranlo si, si es posible, acuerdo 444. Y este, les voy a mencionar. Si ustedes son de eh, áreas básicas como es matemáticas, lectura, expresión oral, escrita y no sé qué más, le oye, matemáticas, física, química, eh, biología, ecología, inglés, bueno, pero de los primeros semestres, ustedes van a corresponden al componente básico, compañeros. Está estructurada la educación media superior en componente básico, profesional y propedéutico. ¿Quiénes son los de profesional? Los de profesional son todos aquellos docentes que imparten eh, asignaturas que ya tienen que ver con una formación extra al bachillerato, por decir el de técnico en alimentos, pues aquellas asignaturas de carnes, productos cárnicos materias primas. Los que están trabajando en bachilleratos donde hay construcción, pues los que dan resistencia de materiales. Los que están trabajando en áreas de informática, los que dan lenguaje y programación C. Todos ellos, los, los que trabajan de esta modalidad, son componentes profesionales. ¿Ok? Y así nos dividimos. Ustedes serían como técnicos docentes y nosotros como docentes. Los docentes, nosotros somos los de mate, física, química y somos de básico. ¿Para qué, ¿Para qué les menciono esto? Ah, pues la cosa es que los de profesionales, si ya abrieron el acuerdo 444, tienen competencias exclusivas para ellos, aparte de las de nosotros. Por decir yo que imparto matemáticas, yo no tengo nada que ver con ninguna competencia profesional, pero sí tengo que ver con dos tipos de competencias, que son las genéricas y las disciplinares. Entonces, para irnos entendiendo, hay tres tipos de competencias. Genéricas, todos las vemos, docentes y técnicos docentes, todos. Disciplinares, las vemos nosotros, los de matemáticas, física, química, ciencias, ecología, nosotros vemos las disciplinares. Por decir... Carlos, ¿qué tipo de competencia ve? En las disciplinares hay unas exclusivas para matemáticas, donde dice resuelve este, problemas de matemáticas o problemas numéricos en un orden secuencial, investigando, indagando. Esa es una. O utiliza los números y el cálculo como medida de solución de problemas. Esas solo son para matemáticas. ¿Me explico? Y a esas se les llaman competencias disciplinares. Hay otras disciplinarias que hablan solamente de biología, que hablan sobre cuida al ambiente con un sentido ético, dinámico, aplicando no sé qué. Hay otras de física que hablan sobre este, calcula el impulso del movimiento rectilíneo, uniforme, etc. Entonces las disciplinares hablan específicamente de una asignatura, ¿correcto? Las genéricas hablan... De todo lo que hacemos con un, con un estudiante, que escriba, que interprete, que dialogue, que conviva, que se exprese, que se cuide, que hable del, eh, eh, en una segunda lengua, que cuide el ambiente, que respete a sus compañeros. O sea, todo lo que es la base del ser humano son las genéricas. Las disciplinares hablan de la materia que yo imparto. Y las profesionales hablan específicamente de la formación que está teniendo este muchacho eh, sobre el bachillerato. Puede ser químico-biológico, matemático, físico-matemático o de humanidades o no sé qué tantos bachilleratos hay eh, en la actualidad. Entonces, compañera la que me hizo la pregunta, primero hay que definir qué tipo de eh, presentación voy a hacer, si es profesional, si es disciplinar o de cuáles. ¿Qué asignatura va a presentar en su video? De acuerdo, bueno, yo empato con economía, matemáticas. Eh, todavía me falta, bueno, elegir alguna a la cual me vaya a basar. Administración, procesos de, gest sí, de gestión administrativa, eh, como ya mencioné, creo también economía, okay. contabilidad. Bien, entonces, les comparto. Cómo voy a elegir mi tema, porque lo, lo principal es dicen, chin, tengo que hacer el video, pero de qué. Yo Carlos lo haría de un aprendizaje esperado. Todos ustedes busquen un aprendizaje esperado. Hay muchos, busquen uno. Uno de los míos es el alumno eh, desarrolla la habilidad para calcular la distancia entre dos puntos. Ese es mi aprendizaje esperado. Es uno que existe de verdad. El alumno desarrolla, incluso lo pueden escribir, el alumno desarrolla la capacidad para calcular la distancia entre dos puntos. Ese es mi aprendizaje esperado. Entonces, ya estoy hablando que voy a utilizar un aprendizaje esperado y va a ser de matemáticas. Entonces, si es de matemáticas, me voy al acuerdo 444. Y busco competencias de matemáticas y elijo una. Una que seguramente va a decir sigue instrucciones o resuelve problemas. Y ahí está la competencia que yo voy a presentar. No sé si me expliqué. Ok, sí, sí, sí. Buscar en el 444, en el acuerdo, ¿verdad? Si Primero. Voy a elegir la materia. Usted da muchas maestras. Yo le diría váyase por una de matemáticas. Al cabo son sencillas y rápidas. O sea, no crean que tienen que demostrar nada. No, 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 no. No se confundan. No van a dar clases. No van a resolver un problemota de matemáticas. No, eso no les interesa a nuyes. Ah, pero una pregunta. Eh, o sea, que no tiene que ser a la cual yo voy a participar. O sea, puede ser cualquiera que embone o ya va a ser la definitiva por la cual. No, yo no, no, no es la definitiva, pero ah, por lo regular, sí. si, yo soy, si yo soy de matemáticas, pues lo lógico es que haga una de mate, pero si también doy por ahí física, pues ya elijo, Carlos, cualquiera dar, ¿no? Pues física. Ah, perfecto. O sea, no va a ser por esa. Número uno, no les ah. van a evaluar que resuelvan ningún problema, que llenen un acta, ni que sepan mayor, menor, no, no, no van a demostrar habilidad docente que es muy diferente. ok? entonces, lo primero, elijan qué materia. por decir, yasmín qué materia va a presentar usted? para apicultura. cómo? para apicultura. apicultura. le suena que todos para en la, la que prepa que... llevamos apicultura, compañeros? no. No, lo tanto, la materia de apicultura debe de ser componente profesional. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces la maestra ya tiene apicultura, componente profesional. Abra el acuerdo 444, maestra. Y ahí váyase a competencias profesionales que debe de haber una exclusiva para esta área de apicultura, donde, por decir, competencia profesional. El alumno desarrolla la habilidad para cuidar y criar aves de corral en un contexto determinado. Ahí está la competencia. Y ella va a demostrar esa competencia, así haciéndole como maestro. Hagan de cuenta que yo ahorita les voy a hacer esto. Y me voy a grabar. Y me voy a filmar así, más o menos, aquí, con mi pizarroncito. Y aquí miren la distancia entre dos puntos. A ver tú, Juanito, dime cómo calcularías la distancia entre dos puntos. A ver tú, Pedro, júntate con Juan y busquen en el libro y vean la fórmula. A ver tú, Juan, la fórmula es correcta. A ver, investiguen en internet. A ver, saquen su celular, vamos a calcular. Utilicen la calculadora científica. ¿Qué resultado les dio? A ver, ¿tú estás de acuerdo con esto? Vamos a investigar en el libro. ¿Me explico? Algo así tienen que hacer. Yo ahorita no les resolví ningún problema de matemáticas, pero demostré ciertas habilidades docentes, como la técnica de indagación, trabajo en equipo, evaluación entre pares, porque puse a dos ahí a, a trabajar en, en conjunto. Y esto lo tienen elastra. que hacer durante seis minutos y deben de empezar con un diagnóstico siempre. Es decir, a ver qué tanto saben de este, la distancia entre dos puntos. Así como yo empecé con hoy con ustedes, qué tanto saben de los dominios. Tienes que empezar con un diagnóstico. O sea, si te quieres asegurar pasar, empieza con un diagnóstico. Siempre preguntando. Vamos a, y lo puedes mencionar, ¿eh? eso te va a dar muchos puntos. Vamos a empezar con una evaluación diagnóstica. ¿Qué tanto saben de apicultura? ¿O qué tanto saben de la cuéntate. Obviamente tú simulas que ahí están los compañeritos y luego cambias y dices, si quieren apuntarlo les podría ayudar. Empiecen con un diagnóstico. Así escríbanlo. Pero mencionen lo que se escuche. Vamos a hacer una evaluación diagnóstica para saber cuánto saben. Así, tal cual dos de ahí simulen que ya terminó y van a poner en el número dos vamos a, a este a resolver el diagnóstico en coevaluación la coevaluación es cuando yo le doy mi trabajo a mi compañero y él me lo da para que yo lo revise las respuestas deben de ser a ver tú Juan dime cuál es la respuesta uno y empiecen a jugar ahí Arturo levantó la mano a ver Arturo Perdón. Buenas noches este, a todos, maestro. Este, bueno. Solamente tengo una, una duda este, y una inquietud con respecto a eh, la página de este proceso de admisión, de, en donde nos indican todos este, los, los, los seis módulos que vamos a estudiar. En, es, en, en este momento estamos estudiando el módulo número dos, pero estoy en, en la página y no me... Eh, no no está habilitado ningún ningún link maestro entonces no sé si si este si, si se van a habilitar esos módulos cuándo se van a habilitar porque okay. en realidad pues sí si este necesitamos tener esa información este con respecto al módulo que estamos ahorita viendo que es la normatividad de la educación media superior no sí entonces, claro Arturo qué ah, bueno que ah, lo ah, mencionas muchas gracias por hacer énfasis en esto mira esto los estoy manejando, se los estoy mandando a mi compañera, que es la maestra Ana, que es la que les contesta ahí en, en el grupo, y está también la compañera Diana, y ellas, este, a su vez, les pasan a ustedes esta información, que es la, la diapositiva esta, y el maestro Jaime por ahí que anda en EPAD es nuestro eh, diseñador instruccional él es el que sube todos los contenidos a la plataforma, él es el dueño de la plataforma y la modifica. Yo espero que en estos días que ya están más desahogados, este, tengan a bien colocarlos estos links y todos estos materiales que estamos viendo. Sin embargo, la presentación en PowerPoint tiene todos los links habilitados para que tú entren a le piques y te lleve a toda la información que estamos viendo que es exclusiva para media superior. Ok, profe, gracias. A tu servicio, Arturo, y lo que ocupes con, bueno, nada más tú, todos. Entonces, ahí por ahí va. Este, eh, algo más que quieran preguntar ahí al respecto, yo les decía, número uno, el diagnóstico, número dos, la coevaluación, número tres, entran ustedes ahí con el problema y empiezan a resolver como si estuvieran dando clase. Pero hagan mucho énfasis en cómo trabajarían con los muchachos, demasiado énfasis en eso. ¿Y cómo los evaluaría? No. Oye, una pregunta con respecto de sí. esto. Incluso puedes, por ejemplo, meter un, como una actividad de, de relax de, para de romper hielo al principio. De hecho, se le llama actividad socioemocional, maestra, y eso está muy bien. Eso ahora está súper bien visto en la super educación. Súper de moda, ¿no? Sí, en la nueva escuela mexicana ahora todos impartimos habilidades socioemocionales, HSE, y eso está muy bien visto. Obviamente lo puede meter y hacer énfasis en que vamos a, a, a ver una, o desarrollar o realizar una actividad socioemocional. Por favor, menciónenlo, porque quien va a ver el, el video es un evaluador como yo y seguramente va a decir: ¿hizo diagnóstico? Sí. ¿Trabajó en equipo? Sí. ¿Trabajó habilidad socioemocional? Sí, trabajó, este, etcétera, etcétera, y les va a poner puro cis. Ok, um, por ejemplo, una actividad socioemocional podría ser eh, trabajar con un trabalengua. Si usted gusta, nada más, obviamente, no, no pierda todo el tiempo en ello, nada más menciona No, no, no. Incluso puede decir, sí, yo, ¿no? miren, aquí traigo la ficha, lo puede mostrar. Aquí traigo la ficha que les voy a dar copias a todos, todos ustedes que habla sobre, ¿cómo dijo que qué, qué quería hacer? ¿El qué? Un trabalenguas, un trabalenguas. Ah, un trabalenguas que es actividad socioemocional. Les voy a repartir rápidamente esta hojita a todos. Simula que lo repartió. ¿Cómo les fue en el trabalenguas? Con eso ya cumplió. Genial. Gracias. Ok. No se olviden de trabajar y mencionar la evaluación formativa y la evaluación sumativa. También les va a dar muchos puntos. Eso siempre lo calificamos. Si tienen alguna otra duda del tema o de lo que sea, como lo hizo el compañero Arturo o la maestra en su momento, adelante, los escucho. ¿No? Bueno, compañeros, si no tenemos dudas ahí en este momento, este. Compañera Diana Guerrero, no estará. Yo vi que el maestro Jaime andaba por aquí con nosotros, no sé si, si todavía esté o ya no, porque luego está muy ocupado también. Ah, y ya tienen una reunión, miren. Gusto lo que estaba preguntando. Ok, tienen una reunión ahorita los compañeros de Paz. Bien, compañeros, este yo espero eh, tener un diálogo con ustedes. Creo que es la próxima semana cuando tienen que presentar el video, ¿no? Sí. Si ustedes gustan, hacemos un sí, webinar. En realidad se tiene que mandar un video en, este, en esta semana, antes del sábado, por para ay perdón este sí. para que nos hagan una evaluación de a ver cómo estamos una retroalimentación retroalimentación, sí exactamente háganlo envíenlo para que hagan la retroalimentación y ya tengan una base ahí y este uh -huh. si ustedes gustan nos podríamos ver eh, el día lunes para tomar eh, cartas en el asunto pero específicamente del video por favor sí maestro por favor sí. con todo gusto este yo creo que sería un poquito tarde pero los atendemos con mucho gusto y analizamos por ahí una rúbrica y hasta puedo hacer un ejemplito ahí con mucho gusto sin problema Muy agradecido, ah, perfecto gracias. ok entonces eh, compañera Diana eh, podría tomar nota de acuerdo de este acuerdo para que le comente al maestro Jaime y al maestro Francisco a ver si nos pueden acompañar y que también le demos respuesta a, a la petición del maestro Arturo, que es un sentir generalizado, por favor, para que a la brevedad ahí en la plataforma queden los vínculos que ya debieron de estar ahí en, en tiempo y forma, ¿les parece? ¿De acuerdo? Sí. Eh, no me contesta la compañera Diana, pero bueno, yo me comunico con ella. Compañeros, entonces, pues descansen. Muchas gracias por estar con nosotros. Y les hacemos llegar esta presentación y nos enfocamos el día lunes eh, en la realización de su video. Pero atiendan lo que dijo también la compañera Valles. Hagan su videito porque creo que hay que subir uno ahí para que les hagan la retroalimentación. Por favor. Ok, gracias, profe Carlos. No, gracias. Gusto. Buenas noches, descansen. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos bye. Gracias, gracias. Gracias a todos, bye. Descanse. Muchas gracias. Buenas noches.